Bueno, Malenka Ramos es una autora española que empezó publicando y fue conocida por una trilogía erótica titulada Venganza. Tengo 37 años y bueno, sigo escribiendo y sigo metida en el mundillo de lo romántico, el misterio y el erotismo. A ver, yo creo que la literatura erótica a veces cogea un poquito lo que es la trama y el suspense. No tiene por qué no existir una trama, una intriga con el erotismo o el romanticismo. Entonces, bueno, yo intento dotar mis novelas de una intriga que haga que el lector no solamente se enganche a las escenas eróticas, sino que esté preocupado por una historia, lo que va a ocurrir, por qué suceden ciertos acontecimientos y dónde le lleva esa historia, ¿no? Que son diferentes porque son polémicas, son distintas. Hasta ahora lo que he publicado es muy difícil de encontrar algo que se asemeje y sobre todo por los personajes. Intento darles sombras y luces al mismo nivel, hacerles imperfectamente reales. Vale, mira, Garden Manor es una historia de un hombre que después de 20 años vuelve a la mansión propiedad de su abuelo que le vio crecer. Él guarda un rencor muy especial hacia su abuelo porque recuerda una infancia dolorosa y trágica con un hombre que no le quería a él ni a su madre. Cuando regresa, los fantasmas del pasado vuelven a invadirle y ahí es donde conoce a la muchacha que va a llevar la tasación de las obras de arte de su abuelo y vuelve a encontrarse con su ama de llaves, su sobrina y el elenco de personas que han trabajado para su abuelo y que le conocen desde que era chiquitín. Entonces empieza una lucha existencial entre los recuerdos, los reales, los no reales y todo ello mezclado con una historia muy intensa que se va creando entre los personajes. A golpes, es decir, son como fogonazos. Puede ser romántico y pasar a lo erótico a la velocidad de la luz y del mismo modo que eres erótico, te puedes volver romántico en la misma velocidad. Es decir, yo creo que es importante combinar ambos elementos con fuerza y hacer que el lector se vea atrapado, ¿no? En ese torbellino de sensaciones. Bueno, empecé escribiendo relatos en foros de literatura hasta que me llegaron a leer 1 millón de personas. De ahí surgió la trilogía con la que yo empecé, que es la trilogía Venganza, y que tuvo un público tanto español como latinoamericano muy grande.